está rojo, amor. Y a ver, el sueño. Es que sí, vea, esa, solo esa parte, amor. La carne no está hecha. ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este video que es mi novio elige lo que como por 24 horas. No, no, no. Mentira, mi niña, esto es broma. El día de hoy, como leyeron bien en el título, es correcto. Bueno, primero que todo, ustedes saben quién es Homero Simpson, ¿cierto? Vamos a comer como él por 24 horas. Ahora sí, 24 horas comiendo como Homero Simpson. Imagínense eso. Espero que este video los entretenga. Si algunas cosas no los hice bien, pues coméntame abajo qué les pareció. Vayan poniendo atención durante todo el video, que no se pierdan nada. Y bueno, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Chiqui Chin. Bienvenido al canal de Coco Chiqui. Y si sos nuevo al canal, no te olvides de suscribirte para así unirte a la familia, como también darle like al video por adelantado. Para iniciar con el pie derecho de nuestro día, tenemos que desayunar. Let's see here. Caramels, waffle batter, liquid smoke. Amiguines, vamos a ponerle un poco de mantequilla porque Homero Simpson utiliza mantequilla para hacer esto. Bueno, utiliza una barra para comérselo, pero no vamos a hacer eso. Vamos a ponerle mantequilla. Vamos a hacerlo así, embarrarlo, ta, ta, ta. Después, ponemos un scoop. De ese tamaño yo creo que están bien. En el pasado y el presente no me importa, amor. Saber lo que sientes. Esta amor, la primera. Listo. ¿Para dónde vas? ¿A dónde? Wow, vean esto, amiguín, es fácil de... tengo miedo que se me vaya todo el líquido. Bien. Hacerle así para que esté dentro de nuestro circulito, de nuestro panqueque, panqueca. ¿Se puede hacer esto? Waffle ran off. Delicioso. Voy a probar esto. Hacerme las uñas, pedicita y todo, y no, hombre. Bro. Oh my god. Hey. Siempre le gusta gritar. ¿Por qué me asustó? ¿Te asusté? Escuché dos bro y yo... ¿Por qué cambió el sonido? Uno bro, bro y yo... El tip tap hoimto. Las cadenas se lancho. Amiguines, así quedaron mis pancakes. Wow, ¿cuántos me salieron? Y seis pancakes. Así de grandes. Yo nunca he hecho esto. Tengo tantos pancakes y los parto así todos. Es algo raro para mí. Comiendo como Homero Simpson. Uy, no puedo. Vamos a ver a qué saben estos pancakes con caramelo. Wow, está bien profundo esta cosa. Uy, vean cómo se rompió. Ay, muchas personas al ver esto les va a dar algo. Homero Simpson come los pancakes con miel. Entonces voy a agregarle un poco de miel. La verdad, sí está ligeramente dulce. Siento que le debí de agregar más caramelo para que no tenga que agregarle miel. Pero los pancakes se comen con miel, ¿cierto? Entonces vamos a agregarle miel. Lo agarro con la mano. Si llevamos este video a 13.000 likes, voy a hacer ese video en donde mi novio me habla por 24 horas su dialecto, un dialecto que yo no entiendo. ¿Qué les parece? Denle un like para así torturar a mi novio. Bueno, más bien, él me va a torturar a mí con sus palabras, porque yo no sé nada, no voy a entender nada. Pero bueno, hagámosle. Está bastante bueno. Súper buenos pancakes con caramelo. ¿Te gustó? ¿A qué sabe?
Como come Homero Simpson. Me voy a terminar de desayunar esto. Nos vemos a la hora del almuerzo con más cosas engordantes. Y bueno, amiguines, ahorita es la hora del almuerzo. Son la 1 de la tarde después de ese buen desayuno. Los pancakes deliciosos. No sé si ustedes han visto un clip en donde Homero hace sus propios waffles. Creo que se llama Moon Waffles. Homero le pone un montón de caramelo, maple, y después le pone ya el mix del waffle. Pero como yo no tengo waffle, no puedo hablar el día de hoy. No, yo me está viendo por ahí. Es que va a encender el carro. Vamos a darle unos segunditos. Ah, bueno, y me hice esto. Soy muy mala haciendo estos ojos de gatos. Creo que así se llama, pero bueno. Ese fue mi pequeño corte comercial. Les quería decir que yo no tengo waflera, entonces yo le hice eso en forma de pancakes. Homero Simpson también come pancakes, entonces le puse un poco de maple y ya. En lo de los waffles, yo vi que Homero ponía como una barra de mantequilla. Así se los comía y yo, no vamos a hacer eso. ¿Ustedes se comerían una barra de mantequilla en un waffle así? No podría. Pero bueno, amiguines, ahorita vamos a ir a comer hamburguesas tipo Homero Simpson. Vamos a ver qué encontramos. Yo normalmente no soy una persona que come hamburguesas porque yo prefiero la pizza. Entonces esto va a ser una nueva experiencia. Vamos a ir a un restaurante favorito de mi novio, que a él le encantan las hamburguesas de ahí porque son bastante buenas. Entonces vamos a probarlas. Hemos llegado al restaurante y ya pedimos. Estoy súper emocionada. Bueno, ya llevamos como 15 minutos en espera. Vamos a ver acá. Vean la tocineta, vean las papas, vean eso, vean que mi novio está echando ketchup. Yo también quiero, hey, dame. Y vean la carne, qué montón de carne. Hey, little bacon, Taito, esto es muy chido. Mira, tiene demasiado bacon, Taito. No sé cómo comer esto, babe. ¿Quiere esto? Voy a comer. Y el pepino se pone. Ah, no, ya está. Lo jugosa que está la hamburguesa, me costó demasiado morderla. Sigo batallando con la hamburguesa, muerdo y... Aquí lo que riega está caliente. Qué rico, bueno, a la vez más o menos rico. Ñam, 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 ñam. El de mi novio se regotó. Y no he mordido esta parte de arriba. Vean que solo estoy comiendo la parte de abajo, amiguines, o sea, la parte de arriba ni la he tocado. Está rojo, amor. Y a ver, es muy... Es que sí, vea, esa, solo esa parte, amor. Babe, voy a decirle que Coco, la carne no está hecha. Porque yo tengo tanta salsa y usted no tanto. El de mi novio. Esa de mi novio, ¿cómo quedó? Así toda destrozada. Pero voy a cambiar esta hamburguesa, amiguitos. La hamburguesa, como ustedes vieron, estaba cruda. Entonces yo le dije a la salonera a ver qué decía. Y me dijo que o uno me hacen de nuevo la hamburguesa, o dos solo me cocinan, me calientan la torta. Decidí en que me hicieran la hamburguesa de nuevo. Entonces tenemos que esperar unos minutitos, en eso estamos. Luego les muestro qué tal la siguiente hamburguesa. La hamburguesa de mi novio se destrozó toda. Y la mía también. El pan de abajo estaba todo soggy, todo agua. Wow, estaba. Hola, amiguines, ya terminamos de comer, estamos súper llenos. Queríamos comprar la dona de Homero Simpson, entonces vamos a ir a buscar las donas de Homero Simpson a ver si hay. Uy, ya le apuñé. Bueno, amiguines, ya que fuimos a preguntar a esta tienda de donas, no habían donas rosadas de Homero Simpson. Preguntamos y todo y nada. Solo habían de unas pequeñas, pero no, yo no quiero eso. Quiero las grandes. Vamos a ver dónde logramos encontrarlo, porque aquí creo que no hay otra tienda de donas, desgraciadamente. Estoy de vuelta en casa. Estoy súper llena después de esa comida. Y como ustedes vieron, estaba buscando donas de tipo Homero Simpson y no encontré ninguna por ningún lado. En el stand de donas que hay en el mall, no habían las que yo quería. Ahorita vamos a ver cómo hacemos para encontrar este tipo de donas. Vamos a hacer ejercicio, jugar básquet, y después de eso ya los actualizo. Vean, aquí está mi perrito. Miren, ahí está la patilla. Ven. Hello, ¿verdad que no te gustan las cámaras, Haru? Bueno, amiguines, les tengo que contar que la noche de ayer quedé súper llena con la hamburguesa. Entonces no cené. Con gusto tomé agua, porque en serio, o sea, tanta grasa y tanto eso que está en mi estómago. Y yo no quería hacer nada, pero bueno, fui a hacer ejercicio, fui a jugar básquetbol. Y eso me ayudó bastante a la digestión. Esa hamburguesa me dejó
y siento que nunca más voy a comer hamburguesas de ahí. Les cuento que me hice el delineado de gato diferente. Fui a buscar donas por todos lados. Como ustedes vieron, ayer no lo pude encontrar. Luego hoy fui a dos panaderías y nada, ya la tercera era la vencida y encontré esta dona. Sí, hay amiguitos. Ustedes pueden decir que no es la de Homero Simpson, no es rosada, Vamos a hacer el intento de hacerlo rosado. Aquí tengo un yogurt rosado. Vamos a ponérselo a ver si funciona. Veamos. Bueno, no es tan rosado como el de Homero Simpson, ¿verdad? Que es un rosado oscuro. ¿Qué tal esta dona, amiguines? Probémoslo. El yogur está bastante bien. ¿Saben qué hubiera hecho? Al revés, o sea, esta parte blanca y ponerle el yogur. Estaba buscando por todos lados una dona simple y no había en ningún lado. El supermercado que fui le decía como: sí, dentro de una media hora. Yo no tengo tiempo para media hora. Le voy a dejar esta parte a mi novio porque él también está haciendo el reto. Bueno, les digo que esa dona fue mi desayuno. Muy buen desayuno, Chequi. Si alguna persona nutricionista está viendo esto, me va a matar. Ya sé que vamos a almorzar y vamos a cocinar. Amiguines, aquí tengo mis papas peladas. Vamos a poner aquí una vez que esté hirviendo. Comentarles que ayer en el almuerzo comimos la hamburguesa y a mí me sobró como la mitad, lo cual me lo llevé para llevar, y también las papas. Entonces eso quedó para mi cena, pero pronto quedé súper llena que no comí nada. Las papas. Aquí estoy cocinando la carne y ya están las papas, vean. Está suave por dentro. Ya está listo el puré, le puse chorritos de leche y sal. Amiguines, ya es la hora del almuerzo. Vean lo que preparé. En la foto que se muestra aquí, sí se ve que hay una cosa café, que es un pedazo de carne, lo blanco que parece puré de papa, y las vainicas. Esperemos que estoy en lo correcto. Amiguines, no saben, me quité el cat line porque pues no me gustaba, me veía súper rara. Vamos a almorzar, Esto sí se ve bastante bien y más saludable dentro del régimen alimenticio correcto. ¡Comamos! Aquí tenemos el puré de papa, el pedazo de carne y las vainicas. Mi novio aquí tiene cebolla. ¡Yo no puedo! Voy a subir una historia para ver si personas saben, o el pie de mi novio incluido. Vamos a probar el puré de papa. La papa no lo pude machacar, destrozar completamente, sino que hay pedacitos de papa aquí. Pero siento que le dan una buena textura para que uno pueda morder y a la vez tragar. Y con esas vainicas que le puse de salsa de soya y paprika. Babe, se hiela. Muy bueno todo, a comer. Amiguines, compré estos dos de sour cream y esta. Bueno, en realidad esto tiene como hasta aquí. Sí, igual como dije, puro aire esto. Igual hasta acá. Este atrás mío. ¿Y deja algunos ahí? No, yo vi que esto es como un dip que él tiene. Sí, claro, se ve el dip. ¿Cómo hace Homero? Aquí hay uno. ¿Cómo hace Homero? Así. Bye bye belt. Pero es que están muy grandes estos. No puedo. No sé por qué compré chips tan grandes y no los vamos a acabar todo.
Bueno, amiguines, no nos puede faltar la cerveza de Homero. A little beer will put out that fire. La cerveza Dove, vamos a abrirla, mi primera vez probándola. Oh my god. No sabe nada. Solo para los mayores de 18 años es que pueden tomar alcohol. Para mí no tiene ningún sabor. Uy, ahí está mi novio. Para mí no tiene ningún sabor en especial. Me sabe como... como Imperial Light. Antes, hace varios meses, yo había comprado la Dove para hacer este mismo video. 24 horas comiendo como Homero Simpson. Y mi hermano se la tomó. Y bueno, amiguines, muchas gracias por ver este video hasta aquí. Muchas gracias por todo su cariño, por tanto apoyo. Sus comentarios tan lindos y todos los mensajes que me envían por Instagram. Y todas las historias en que me etiquetan y comentarios también. Los creo demasiado. Si querés aparecer en mi siguiente video, lo que tenés que hacer es comentarme este emoji en mi última foto de Instagram. Y para YouTube, ya saben qué comentar, que yo ya lo había dicho durante el video. Porque yo sé que muchas personas solo ven el video hasta al final y ven lo que tienen que comentar y así. No quiero personas que hagan trampa. Quiero mandarle saluditos a esta personita de aquí, a esta otra. Tengo oscuro aquí, como que si hubiese llorado. Esta otra. Muchísimas gracias por tanto cariño, por tanto apoyo. Quiero enviarle saluditos a esas personas de Instagram, a todas estas. Muchísimas gracias por todos sus mensajes tan hermosos, por todos sus comentarios, por tanto apoyo, por tanto cariño y por mencionarme en sus historias. Los quiero mucho. El ganador o ganadora del giveaway son dos personas. Esta es la primera persona y esta es la segunda persona. Muchísimas felicidades. Espero que disfruten de los snacks. Voy a estarme comunicando con ustedes, amiguines, por Instagram para que me manden la dirección. Como dije, esperemos llegar este video a 13,000 likes. Voy a hacer un 24 horas en que mi novio me habla en su dialecto chino y yo sin entender nada, porque China es tan grande que tiene diferentes dialectos. Él habla un dialecto que yo no lo hablo, entonces no entendería nada, pero eso sería muy interesante. Bueno, amiguines, ya saben, no hay que estar tristes. ¿Por qué? Porque vida solo hay una, así que vívelo. Gracias por estar aquí. Ya saben, la próxima semana con un nuevo video. Chao. Ese fue mi pequeño corte comercial. Pero bueno, les quería decir que era mi primer. Bueno, les quería decir que yo no tengo. Yo no puedo hablar ni nada. Tengo oscuro. Oh, sí.